MC de este lado para Super 23. Mi gente, estamos aquí para una nueva entrega y hoy quiero mostrarle cuatro sencillos pasos para diferenciar un Jordan 13 bajito original de un Jordan 13 bajito copia. En cuatro sencillos pasos. Bueno, espero que el video sea de su gusto, espero que aprendamos algo de él y para su próxima compra, que lo tengan en cuenta. Paso número 4, la caja. Tal vez no para muchas personas esto no tenga mucho sentido, pero como se ve afuera, te dice a ti que probablemente se vea lo de adentro. Bien. Caja original. Cartón buena calidad. Caja de la copia, una porquería. Paso número 3, la lengua. En el original la lengua tiene un detalle único. En caja las medidas son exactas. En la copia la lengua está distorsionada y no encaja para nada. A simple vista se ve, se puede apreciar que esa lengua no fue para ese tenis. Paso número 2. El Jumpman o el muñequito. En el original se puede apreciar que el muñequito es un metal. En el carabelita o en la copia se puede apreciar que el Jordan, el muñequito, es como un plástico adherido al material. Paso número 1 y el paso más importante es la presentación del tenis. Si ustedes se fijan, si pueden apreciar los materiales usados en el original y los detalles, son casi perfectos. En el carabelita los materiales son de muy mala calidad, tengo que decir. Hay copias mucho mejor que estas. Viene de fábrica, esto es glue. Este terminado aquí está fatal. Simplemente los materiales se le ve la muy mala calidad. El color aquí abajo de esta está desteñida, no tiene sentido. En este, perfecto.